¿Cómo está? Déjame acomodar aquí. Creo que ahí. No, ya muy acá. Ahí. Bueno, ahí más o menos. ¿Cómo está? Les cuento que... ¿Se acuerdan que hice el monedero? Pues no le podía poner, o no sabía cómo ponerle el cierre. Entonces, ¿qué creen? Quiero mostrarles. Me van a matar. Bueno, me dio un montón de... ¡Oh, wow! La caja está... Bueno, voy a continuar con la caja porque está súper bien para guardar y que esté todo compacto. Vienen un montón. ¡Ay, qué bien! ¿Este con qué va bien? Va bien con cualquiera. Me encanta. Miren, me compré esta herramienta. Primero voy a mostrar la herramienta. Me gusta porque viene súper bien, pues, puesta. Pero no viene instrucciones. No importa, vamos a ver cómo le hacemos. Viene una como pinza. Interesante. Genial. Viene un destornillador rosita porque pues el mío está horrible. Ya voy a devolverlo porque no es mío. Viene el punzón para hacer el huequito. Esto me imagino que son para poner las cosillas. Estas son los números. Dependiendo de cuál vas a colocar. Viene. Ah, es que este se puede cambiar, miren. Uno más grande y uno más chaparro. Esto de acá. Y vienen las punticas, porque esto también se puede cambiar. Aquí esto. Oigan, pero este está bien chiquito. Ah, sí. O sea, se puede cambiar. Y también acá abajo. Ok, por eso es esto. Entonces vienen. Aquí nomás tengo que adivinar cuál es el tipo que debo usar. Vienen blancos, negros y vienen de diferentes. Bueno, también vienen aquí blancos y negros y vienen de diferentes colores. ¡Qué bueno! Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, primero tengo que escoger el color. ¿Qué color? Este. Sí, este está bonito. Este no, no tanto. Mira, este está roto. Rosita. Ay, esto está unido. Bueno, de ahí lo veo cómo sacar. Rosita. Me gusta más este, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Corazón también, pero ¿cómo es esto? Esto de... ya lo voy agarrando. Este viene aquí y este creo que viene de acá abajo. Miren, voy a ponerle este de corazón. Ay, están bien bonitos. Creo que va así. Yo creo. ¿Y esto cómo tiene que ir? A ver, esto tiene que ir aquí. Ah, y este se encaja. Ah, sí. A ver, voy a probar. Voy a probar con un blanco. No, con un negro, porque ya vi que los negros son los que menos voy a usar. Creo que mira así.
Voy a probar. A ver. Mejor echar a perder uno que no echar a perder nada. Ah, sí. Esto pues tendría que traer acá, ¿no? Yes. Y ahora para sacarlo va a ser la cosa. Ahí está. Ya va saliendo. Claro, es que no tiene la pestañina. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer, esto ya no sirve, voy a dejarlo, voy a botarlo. Primero es la prueba, como siempre. Tengo que ver dónde voy a poner. A ver. ¡Hola! Ah, ya, yo les paso el enlace, no se preocupen. Están hermosos porque no sabía yo, pero mira, viene de corazón. Estoy llamando esto. Bueno, y aquí les paso el enlace por mi Instagram, ¿va? Primero quiero como poner bien cómo va a ser esto. Y en la parte de abajo tiene que ir el redondito. Bueno, yo quiero que vaya redondito. Puedes usar el redondito arriba, pero la verdad se ve súper bonito el... Y esto va acá. Ahí. Y vamos a ver. Y esto tiene que ir acá. O sea, yo aquí. Ahí está. Déjenme lo coloco bien. Y ya que lo coloco, solo bajo. Y miren. Wow, espérenme, voy a picarle bien, voy a chancarlo bien. Si quiero que se... Ya está, que quede súper bien colocado, porque lo que menos quiero es que yo jale y se suelte. Y en la parte superior voy a colocar el corazón. Ahí está bien bonito, miren. Lo compré en Amazon. Ya yo les paso el acceso, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En mi Instagram les voy a poner todo. Para que vayan a verlo. Que yo no sabía lo que venía con corazoncitos y con eso. A ver. Aquí sí hay que acomodarlo bien porque no queremos que se malogre. Ahí creo. Ya está, vamos a hacerlo de nuevo, otro poquitín, con cuidado. Y miren, a ver, y ahora para abrirlo, ¡ah! Está bien duro, ay no, sí se abre bien, solo que yo... La más miedosa de la temporada. Miren qué bonito. Esto como para llevarlo así al, pues hacer las compras, meter de tus billetitos de 50, 20 pesos. Moneditas sí está un poco complicadillo porque puede que se salgan. No sé ustedes qué opinan. Pero como para ir rapidito, tener como, que no creo, ¿ah? ¿Eh? Si lo llevas bien, no creo que se escapen las moneditas. Esto lo hice, por ejemplo, lo hicimos con la bordadora. Y puedes ponerle aquí un llaverito, un colgador de llaverito. Y queda súper padre. Estoy súper contenta. Porque además también para el colegio, estos ganchitos pueden o broches, podemos usarlos. ¿Qué opinan? Me costó bastante, no tan caro creo yo. O sea, al menos yo busqué y habían sets más caros.
No sé si traían más cosas, la verdad no le vi el chisme mucho. Pero déjeme buscarlo, ahorita se los muestro. Pero como que no es que lo use full, no es que necesite más herramientas de las que esto trae. Entonces, pues me pareció bueno. Dice, es 341. Déjenme ver cuánto me costó a mí. Ah, pues sí, costó 341 pesos. Habían más caros, debo decirlos. Ay, no manches, recién me doy cuenta aquí viendo la figura. Vienen de corazón, que es el que acabo de usar. Pero traen, espérenme, espérenme. Traen estrellas. Traen flores. Ay, estoy amándolo. Traen obviamente los circulares básicos. Miren qué bonitos. Bueno, aquí va a depender del color. Cada color trae como diferentes. Los básicos circulares creo que es el blanco, el crema o camel. A ver, déjenme ver aquí. Los circulares son el verde, el camel, el blanco, el rosa y el fucsia y el negro. ¿Ven? Los amarillos. No, perdón, las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Ahorita les digo. Las estrellas son el amarillo, el verde aqua, el marrón. Pues esto más es un color fango. El celestito, el azul, este como turquesa, esos son las estrellas. Las flores es el rojo, el verde, el naranja, el morado, el crema y el celeste. Y los corazones serían este medio naranja pero claro, el salmón, el lila, el como fosforescente pero el amarillo resaltador y el rosa, o sea, traen seis de cada uno, seis redonditos, seis flores, seis estrellas y seis corazones. Y de herramientas, dice que son 473 piezas, pero aparte me han venido estos adicionales, aparte del estuche, que el estuche está súper práctico para ir rellenando, me han venido dos más, dos bolsas más de redonditos. Y les digo que estos yo los veo súper bien como para el colegio, a veces piden alguna que otra cosilla. Piden disfraces o algún arreglito y van súper bien. Yo creo que me van a ir súper bien para los tenis, por ejemplo. Mi peque todavía está en kinder y sus tenis a veces de velcro se les desarman. Entonces creo que esto puede darme el paro un rato más. Vean que nosotros aquí tratamos de hacer y solucionar. Entonces, después de todo esto que ya vemos acá que vienen 1, 2, 3, 4 diseños diferentes, círculos, flores, estrellas y corazones. Y esto con su estuche, está padrísimo, la verdad. Bueno, vienen este lo voy a usar para otra cosa, pero ahí lo pongo. Me viene con herramientas. Ay, esto no les había mostrado, que esto los estoy usando bastante. Para cartonaje o para textil se usa bastante este cocodrilo. No sé cómo le llaman ustedes. Me regalaron dos en un inter y me gustaron mucho. Nunca los había usado. Estaba pensando en a ver si los encuentro, pero me han venido también en este kit. Y está súper bien. En caso que tú uses más telas, pues para coser y así, lo pones,
sostienes las telas y pues va bien. La verdad está genial. Y yo los uso más para cartonaje, para esas cosas. O para los taquitos de nota, para engomarlos. Me va súper bien. Entonces vienen estos. Y en lo que son herramientas, viene pues el alicate de para colocar. Viene el destornillador, punta plana. Aunque estos son punta tipo estrella, pero este sí es plano y le hace a todos. Y viene el punzón, que me parece genial, porque yo iba a buscar un punzón, no me acordaba que venía punzón, para poder atravesar el textil o donde quieras ponerlo y se puedan colocar los broches. Y después viene una pinza, bueno, es una pinza media, no sé, yo no sé para qué la usaría. Es plástico, quizás para scrap, para no maltratar, pero como un poco gruesa, no sé, ya voy a ver, pero igual todo sirve aquí. Y nos vienen diferentes puntas o de estas cositos, en caso de que tú fueras a usar más grandes o más peques. O sea que si quieres comprar otros tamaños, te vale. Porque pues este, el que trae puesto es el intermedio, que es el como que el mismo del tamaño que ya vienen todos, de corazón, de estrella, de flor y de redondos. Pero en caso tú quieres comprar más grandes o más pequeños, también tienes aquí para ponerlos, miren. Al revés, este va aquí y este va acá. Y tienes también otro en caso su agujerito que requiera sea más grande o más chiquito. Te viene otro como repuesto quizás. A ver. Ah, pues sí, es del mismo grosor. Es como el repuesto. Eso está perfecto por si acaso esto se te malogra. Tienes el repuesto aquí para poderlo hacer el cambio. Y pues no les pase nada. Pues me ha gustado. La verdad, me ha gustado mucho. Yo pensé que este video iba a durar un poquillo más. Tengo más cosas que mostrarles. Pero no sé ustedes qué opinen. Si quieren verlo ya. A ver. Voy a poner todo esto aquí. Yo lo voy a seguir guardando en su caja porque me parece que es la mejor opción para que nada se me pierda y no tenerlo todo regado. Y a veces cuando tenemos todo regado es cuando usamos las cosas. Esta caja me gustó. Entonces, igual yo les voy a poner el enlace de donde lo compré todo para que vean hagan comparaciones, ya saben que es importante. Entonces, eso. Miren, qué bonito quedó. Y con su estuche de corazón. ¿Saben qué? Por el tiempo voy a mostrarle algunas cositas que he comprado. Que no se las he podido mostrar en Instagram u otras redes sociales. Pero ya ven que me fui a dar una clase de foil en Make It. De papelería creativa con foil en Make It. Entonces, a esto lo voy a guardar porque esto sí lo voy a usar. Entonces, miren qué bonitas sus bolsas están. Y están bien prácticas, sirven mucho. Ya la voy a guardar porque pues ya saben, aquí todo guardado. Entonces hay unas cosas que me compré. Hay unas cosas que Make It me dio. Ya saben que me da para que haga pruebas, pues les haga algunos videitos y así. Déjenme. Pero hay otra cosa que ya estuve usando. Pero sí quiero mostrárselas. Entonces, ¿qué fue lo que Make It me dio? Y luego les muestro lo que yo compré. Ya saben que ahí yo siempre les digo las cosas para evitar cualquier tipo. Y que ya estuve usando, mira.
Ya usé. Ok. Lo que Make It me dio para probar, vamos a separarlo en dos cachos. Lo que Make It me dio para probar, así. Sí, así fue. Fue, listo. Fue los foils de foil multicolor. Yo esta marca la había visto por redes, no la había probado, usaba otras que tenía ya, pero con Make It hicimos el taller con foil multicolor. La verdad, en lo que es precio calidad, me ha impresionado bastante. Ya he hecho pruebas, pueden ver por aquí que ya tengo un cachito aquí libre porque ya lo he estado usando. Precioso, precioso, precioso. Y sale muy económico porque aquí vienen 9 metros. O sea, 3 metros de cada uno. 9 metros por 420 pesos. Esto sale, déjenme hacer cuentas. 420 entre 9 a 46 pesos el metro. Y esto lo divido entre 3, porque no miento, en 2, 21, ¿no? 2, 4, 6, entre 4. Sale a 12 pesos como que la hojita. Entonces, si hacemos las cuentas, a diferencia de otros viniles, si sale bien, de otros foil, perdón, si sale bien. Otra cosa que me dio fue la corrugadora de papel que no tenía y le batallaba mucho, lo tenía que hacer yo con la ¿cómo se llama? Con la tabla de dobleces, el corrugado, que también se puede hacer. Pero Make It, pues en ese día que fui al taller hicimos unos chocolates, unas envolturas de chocolates, y Make It dio como parte del kit estas corrugadoras. Y la verdad que están súper bonitas. Tiene de diferentes colores. Tiene rosado, tiene celeste y no me acuerdo qué otro. Creo, verde creo que tiene. Y funciona muy bien, chicas. Ya la hemos usado en clase. Esta obviamente no, porque pues esta fue la que yo le pedí. Pero ya la hemos usado en clase y queda súper bien. Déjenme por aquí un papelín. Miren, esta se pone aquí. No sé cuánto esté, porque estas ya les digo que me la dieron. Pero no están caras, la verdad. A diferencia de otros que vemos en Don Amazon, sí está más económica. Miren qué bonito. Esta fue otra de las cosas que me dio Make. Ya ven, yo siempre les digo cuando me dan y cuando me lo compro. Y como yo uso bastante plotters, estas son unas nuevas cuchillas que le han llegado, que no son de marca Plotter, por así decirlo, pero son de la marca Craft Express. Ya ven que Make It está trabajando bastante con Craft Express en temas de planchas para sublimación, hornos de sublimación, materiales para sublimación, pero también tiene una línea de cuchillas. Y pues miren, esta es para silhouette, solo para cortadores silhouette, dice, para portrait Cameo 4 Plus, Cameo 4, Cameo 4 Pro. O sea que se usan con adaptador, pero eso es lo que yo le decía a Make It. Si es para Cameo 4, también va para Cameo 5, también va para Curio 2, porque eso quiere decir que usan los adaptadores. Entonces, lo que voy a hacer es voy a probarla. Entonces me la dio para probarla y a ver si promociona también estas cuchillas. Están muy económicas y además esta viene con dos cuchillas. O sea, viene el holder o el housing que le llaman aquí, más dos cuchillas, y salen muy económicas si las comparamos con las de Silhouette. Por lo tanto, está súper, súper bien. Entonces voy a probarlo. Tengo que probarlo. Voy ahorita, tengo la Curio 2. Entonces voy a probar la Curio 2.
Y pues ya, vamos viendo qué tal va. Su ángulo es de 30 grados. Creo que va perfecto para materiales delgados por el ángulo. Para los viniles iría precioso por su ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a ver. Y es manual porque aquí vienen los numeritos para abrirla y cerrar, ¿va? Entonces, una cuchilla manual. Y para terminar de lo que me dio Make It, les digo que Make It está vendiendo muchas cosas para sublimación. Me ha dado esto de aquí, que son cajas que se pueden sublimar. Son cajas para tazas. Entonces, estas cajas se pueden sublimar sin ningún problema. Tengo que probarlas. Tendría que ver lo de la plancha, pero pues en eso estamos, ¿va? Y otra cosa es que ya yo sí me compré, pues ya ven que Make It me dio el corrugador, pero no tenía, o sea, sí tenía unas tijeras, pero de las chafillas. Y no cortaban tan bien, tenía que batallarle. Entonces ella está vendiendo también las tijeras. Miren, ay no, corta precioso. Súper rápido, no le batallé nada. Con las otras que son pues las escolares, sí se le batalla un montón. Más cuando tienes pegamento de por medio, pegamento adhesivo, como, o cuando haces, por ejemplo, fotográfico adhesivo, cuando le pones doble cara o silicona, se le batalla mucho. Pero estas cortan súper bonito. Súper, súper bonito. Entonces me he comprado esta. Estos de acá. Miren qué bonito. Estas son las hojuelitas. Este creo que está a 50 pesos. Está súper bien. Estos de acá que son las grubs de silicona. O los buenos tapetes de silicona. Sirven para cuando el vaso es muy delgado y necesitas como ponerle un adicional para que sujete bien el papel, pase todo el calor y se sublime adecuadamente. Sobre todo para las planchas de... ¿cómo se llaman? Las planchas de vasos, de tazas. Entonces estos vienen en diferentes grosores, son tres grosores diferentes y te ayudan a darle un mayor grosor al vaso para que la superficie de la plancha lo agarre adecuadamente. Y finalmente estos de acá preciosos que son de foil multicolor también, pero a diferencia de estos de acá, que bueno, estos son kits, que esta es la edición de Christmas o de Navidad, esta es la edición de San Valentín, pero para Navidad estos también están preciosos, la verdad. Y se llama Queen of My Heart o Reina de mi Corazón. Y estos son para textiles. O sea, y yo ya los probé. Por aquí se puede ver que ya está en una de mis clases de membresía. Las chicas de mi membresía saben que con ellas siempre andamos probando los materiales, sacando lo mejor en lo que es precio, calidad. Entonces ya hemos probado estos dos en nuestra membresía, son preciosos. Y esto es para vinil textil, o sea, para colocarlo, perdón, foil textil. Entonces no nos sirve para lo que sería la... el láser, la impresora láser, perdón, estoy escuchando música y se me va a veces la onda. Para mi impresora láser no sirven, pero sí van a servir muy bien para lo que es foil, para lo que es este textil con foil. Voy a probarlo para lo que es aplicación caliente con puntas, saber qué onda, pero pues están precios. Entonces estas son las cositas que me traje de Make It. Ay, su bolsita, miren qué bella. Me encantó. Están preciosas. Entonces, pues aquí ya vamos terminando con todas las cositas que les quería mostrar y que tenía pendiente de hace como una semana. Ya van a ir viendo proyectitos con esto. Sobre todo ahorita que andamos mucho en la onda de Navidad en julio.
Ya ven que Navidad en julio pues es muy muy de moda ahora. Voy a ponerlo bonito porque quiero hacerles foto para ponerlo en redes y puedan ir como que al chisme. Así creo. Creo que ahí. Bueno, ya le voy a tomar foto. Muchas, muchas gracias por estar aquí, chicas. Igual ya saben que esto se queda aquí en Twitch o se va directo luego a YouTube. Esténse pendientes de todas las cositas bonitas que vamos a hacer con esto. Estoy esperando llegada de material porque igual creo que me va a llegar prontito material de Make It. Esperemos que llegue esta semana rapidín porque ya quiero comenzar, ay perdón, con todos mis proyectos de etiquetas. Entonces ya me van a ver usar también otras cosillas, ¿ok? Nos vemos, bye.